Muy buenas tardes amigas, amigos de Palabra al Deporte, gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan, un día más con mucha información deportiva, nos vamos a enlazar en unos instantes con el señor Christopher Rivera para platicar de la actualidad deportiva, para platicar por supuesto del tema del fútbol. Hoy hay eliminatoria en Sudamérica, mucho que comentar al respecto del fútbol, claro, lo que sucedió ayer con la selección mexicana que no jugó un buen partido contra Panamá. Yo no soy de los que comparto la idea de que México en el segundo tiempo jugó bien. Yo creo que no jugó bien en el primero y no jugó bien en el segundo. No creo que los cambios hayan ayudado gran cosa, sinceramente, la selección. Por momentos no se veía cómo empatar el partido. También, considerando ese primer tiempo, lo del segundo, pues cualquier cosa podía haber sido considerada mejor, pero respetando opiniones, yo creo que la selección jugó 90 minutos y fracción. De un pobre fútbol en el que no se encontró, en el que no funcionaron los movimientos que hizo de inicio, colocando ahí a Charly Rodríguez, que no estuvo a la altura, Jonathan Dos Santos no estuvo a la altura, los laterales siguen estando pues a un nivel inaceptable para una selección nacional. Lo de Jorge Sánchez, pues no pasa un buen momento Jorge Sánchez, y en la selección así ha sido. Lo de Gallardo, ayer veía a varias personas que se quejaban de que no se habla lo suficiente de Gallardo. No se trata de quemar en leña verde a nadie, es un análisis de lo que está ocurriendo en la actualidad. Los jugadores de la selección creo que tienen su talento, hay algunos más talentosos que otros y hay algunos, incluyendo a los muy talentosos, que no pasan su mejor momento por muchos motivos, entre ellos inclusive al propio Jesús Corona, que ayer creo que fue de lo más rescatable del equipo mexicano, sin decir que jugó un partidazo Jesús Corona, lo vi un poco más participativo. Hubo una jugada en la que, pues les pregunto a ustedes, ¿era penal o no? Ya después viene un pisotón, por supuesto, además. De hecho, dos pisotones. Hay un pisotón en la pierna y después uno en el pie. Hay una jugada en la que parece un penal, una jugada apretada. Desafortunadamente, el tercermundismo de la CONCACAF no permite tener VAR porque solo tres de los ocho equipos que participan en este octagonal tienen la posibilidad de utilizar el VAR. Entonces, al no tener todos esa herramienta disponible, la CONCACAF y después la FIFA decidieron que no haya VAR. Y vendría bastante bien el VAR. Yo sé que muchos se quejan del VAR, pero he visto varios partidos, varias imágenes en duelos de la CONCACAF, en donde ahora muchos se quejan. Uy, es que si el VAR, mismas personas que después dicen que el VAR participa demasiado en un partido de fútbol, a mí me parece que es una extraordinaria herramienta bien utilizada. El problema es que no siempre se utiliza correctamente. Y ayer México, pues, sufrió, encontró ahí, gracias a un zapatazo de Andrés Guardado al área, una pelota que quedó suelta, Córdoba disparó, se estrelló en el poste, apareció Jesús Corona para una buena definición. Por fortuna, Romo entendió que él no tenía el mejor ángulo, se quitó del camino, le permitió a Jesús Corona tener esa buena definición. Y pues no camina la selección, varios jugadores muy por debajo de su nivel. Sé que el tema recurrente es el de Funes Mori. Creo que a Funes Mori, no sé qué piensen ustedes, yo lo veo muy presionado. Creo que el hecho de que llegó convocado y al instante lo pusieron como titular, le ha venido mal a Funes Mori porque le generó una presión, le generó un aura de salvador de la selección que creo que casi ningún futbolista en la selección nacional debería tener. Hay futbolistas que están por encima del resto. Creo que si pensamos en Irving Lozano y si pensamos en Raúl Jiménez y todavía en Jesús Corona por lo que hacen en ligas de alto nivel en Europa, uno podría pensar que esos son los jugadores abocados a ser los salvadores del fútbol mexicano. Un delantero del Monterrey, llámese como se llame, pues va a estar por debajo de esas expectativas, en mi opinión. Creo que ninguno de los futbolistas que está hoy en el fútbol mexicano que participan en la selección son jugadores del más alto nivel. Por algo, muchos apenas están empezando a desarrollarse y posiblemente jugarán en Europa más adelante. Y otros que están aquí se quedarán y son buenos jugadores, pero no son futbolistas que creo yo le pueden cambiar la cara a una selección. Y creo que el caso de Funes Mori tampoco lo es. A mí me parece un buen delantero, pero no es un crack. Y al cargar con eso, creo que no lo ha sabido manejar. Lo veo muy nervioso, todas las pelotas le rebotan. Aparece poco. En el partido de ayer, también siendo sinceros, con lo que jugó México en el primer tiempo, podía haber jugado ahí Robert Lewandowski y no iba a tener muchas posibilidades de gol. Porque pues, México no encontró la manera de generar realmente peligro, de poner frente al marco al delantero de la selección. Solo hubo una jugada ahí en la que el defensa panameño se cruza correctamente y le tapó a Funes Mori después de un buen balón, creo que fue de Tecatito, pero no lo veo bien. Y creo que en el partido de ayer se comete el error, que es muy fácil para mí decirlo ahora a toro pasado, pero desde ayer andábamos
Y es más, desde antier decíamos que posiblemente lo más sano para la selección era que no arrancara de titular a Funes Mori, quitarle un poco esa presión. Decidieron ponerlo de titular y otra vez no tiene un buen partido. Ahí está el debate, si ya es un fracaso. Ayer alguien me preguntaba que si es un fracaso Funes Mori. Me parece muy temprano para calificar a Funes Mori de fracaso en la selección. Sí me atrevería a decir que ha sido de los jugadores de más bajo nivel. Hablando de la eliminatoria, ya que es lo importante, ya lo que ocurrió en el verano, ya ahí quedó, no fue espectacular, pero hablando de la eliminatoria de estos tres primeros partidos, pues no ha estado bien porque ha fallado dos ocasiones claras de gol y en el ayer pues no pesó. Pero no es el único, no es el único. Cuando no generas fútbol alrededor del centro delantero, pues va a ser difícil que este, salvo que sea un jugador del nivel de Lewandowski, del nivel de Haaland, de los mejores centros delanteros del mundo, pues va a ser difícil que este futbolista pueda generar algo. Y creo que lo mejor para Funes Mori sería no ser titular en el primer partido de la selección en el mes de octubre, porque no anda bien, salvo que de aquí a esos partidos en Monterrey, como se dice por ahí, ya se usa mucho ese término, la rompa. Y el Funes Mori del último torneo, sobre todo de la última parte del torneo anterior, porque el inicio no fue malo, de la última parte del torneo anterior, del verano y de hoy, pues está lejos del mejor Funes Mori que hemos visto en el fútbol mexicano. Pero también siendo sinceros, ayer ingresó Henry Martín y creo que no pasó mucho con Henry Martín, en parte también porque como centro delantero, si no tienes balones, va a ser difícil. Henry Martín no es un crack que va a agarrar la pelota y él mismo se va a generar un gol. No es Ronaldo, no es Cristiano Ronaldo, no es Romario. No es uno de esos futbolistas que puede agarrar la pelota y él armar juego por sí solo. Y creo que ayer tampoco marcó diferencia. Por eso digo yo que creo que la selección ayer mejora ligeramente en el segundo tiempo, pero no me parece que haya sido un buen segundo tiempo. Y pensar en que lo que ocurrió en el segundo tiempo es la respuesta, y me refiero a los jugadores que ingresaron ya nada más porque se jugó mejor que en la primera parte, pues yo no lo compartiría. Creo que México jugó 90 minutos en los que en general fue superado por Panamá, que le quitó la pelota, que fue práctico, que fue inteligente, que por momentos metió más la pierna que la que metían los jugadores mexicanos, algunos de los jugadores mexicanos, y con eso Panamá parecía que le iba a bastar para ganar. Apareció una jugada, no quiero decir fortuita, porque es una jugada en la que México busca un balón al área y la pelota le termina quedando ahí a Jesús Corona después de un buen disparo de Córdoba y termina empatando el partido. Ya si es justo o no, si era merecido que México empatara, no lo sé. Creo que en general Panamá había jugado mejor, había superado con sus medios al equipo mexicano. Ya tenemos al señor Christopher Rivera, a Hugo Villagómez, tenemos al querido Hugo Villagómez para platicar con él del partido. No sé qué tanto alcanzaste a escuchar, Hugo, de lo que yo mencionaba, pero nada más para ponértelo ahí sobre la mesa y ver si estás de acuerdo o estás en desacuerdo conmigo. Decía yo que hay personas que consideran que México mejoró sustancialmente en el segundo tiempo en el partido de ayer. Yo creo que no. Yo creo que México no generó mucho en el segundo tiempo. Es cierto que por ahí hubo una intervención fantástica del meta panameño a un disparo de Córdoba. La otra jugada en la que el portero saca un balón por ahí, no me parece que era una jugada espectacular. Creo que el portero la hizo un poco más espectacular de lo que en realidad era esa jugada. Pero sí se puede decir que México, Hugo, generó un poco más en el segundo tiempo, porque también Panamá se tiró más atrás después de salir con muchísima intensidad en ese primer tiempo. Y entonces el portero Mejía tuvo que aparecer en un par de ocasiones. Tampoco es que México haya generado mucho. Yo sigo pensando que México, de los tres partidos que disputó en la eliminatoria, y tomando en cuenta, claro, que jugó como visitante en este último en Panamá y que había más público que lo que hubo en Costa Rica, creo que de los tres partidos, por mucho, es en el que menos fútbol le vi, y no me sorprende que, por ende, es en el partido en el que menos puntos haya sumado. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Te mando un fuerte abrazo. Bien, Juan Carlos, un placer entrar contigo para platicar un ratito de la actuación de la selección mexicana. Y coincido a grandes rasgos en lo que mencionas. Yo a veces ya no entiendo mucho de la crítica. Ahora resulta que en este segundo tiempo se dio una gran mejoría, cuando sinceramente los partidos ante Jamaica, el primer tiempo, y el primer tiempo ante Costa Rica, me parece que fueron de un nivel aceptable, con un equipo mexicano que tenía la posesión de la pelota. Y como bien mencionas, ayer Panamá, la encomienda era una amplitud ofensiva por las bandas, mandar inmediatamente centros y tratar de agarrar a los centrales mexicanos mano a mano con la delantera panameña. Creo que les ha resultado, Juan Carlos, desatenciones. A mí me parece increíble, y te juro que no es nada personal contra Jorge Sánchez, pero la libertad que le da a los jugadores para centrar en la primera jugada del gol panameño, sí, tiene todo el tiempo del mundo para sacar el centro. Y ya voy con el tema de Gallardo, que también cuando el balón llega al sector derecho, también le dan unas libertades espantosas, preocupantes.
Entonces, yo insisto en el que el talón de Aquiles de la selección mexicana siguen siendo las bandas. A mí Gallardo no termina por convencerme, y lo de Jorge Sánchez, repito, llega muy bien, se incorpora bien al ataque mexicano, pero comete esas desatenciones que normalmente terminan en jugadas de gol o de peligro para la escuadra mexicana. En cuanto a lo que mencionas, en el segundo tiempo sí hubo un gran cambio o mejoró la actitud. Yo más bien siento que les da el fenómeno con CONCACAF a muchos equipos. ¿A qué voy con esto, Juan Carlos? Estás ganando el partido, estás siendo superior al equipo mexicano, y lejos de ir por más, no sé si las piernas ya no le dieron a los futbolistas, también hay que señalar que la cancha estaba complicada ahí en el Rommel Fernández, sí. Pero Panamá tenía todo para liquidar a un equipo mexicano que no encontraba rumbo, un rumbo perdido en el medio campo junto con Jonathan Dos Santos. Los cambios en el segundo tiempo tampoco que hayan revolucionado al cuadro mexicano. Yo más bien pienso que fue el ya aguantamos aquí y tratamos de sorprender a México con latigazos, cosa que ya no sucedió, y poco a poco con los chispazos y destellos de Córdoba, con la calidad y tranquilidad que tiene el Tecatito, pues con eso le basta al equipo mexicano para sacar adelante un compromiso que parecía se nos iba de las manos, se le iba de las manos a la escuadra mexicana. Entonces, a grandes rasgos creo que es aceptable esto, obtener un punto en las circunstancias en las que se dieron. No veo una gran hora, incluso me atrevo a señalar que de los 6 partidos que le he visto a la selección mexicana, tanto amistosos como oficiales, me atrevo a señalar que este es de los 3 peores. El partido contra Argentina, algún juego contra Japón y este contra Panamá, un primer tiempo de verdad complicado. Entonces, pues vamos a ver, los puntos ahí están, como bien mencionamos, el pragmatismo debe ser calificar lo antes posible, porque la siguiente ventana FIFA es ante los siguientes partidos es ante Canadá, y me parece que es también de local ante Honduras o El Salvador, pero era importante, Juan Carlos, cerrar, sacar la mayor cosecha de puntos posible en esta primera ventana. Sin duda, sin duda. ¿Te parece, mi querido Hugo? Vamos a la pausa y regresando cerramos el tema de la selección, y quiero platicar contigo, además de que hay eliminatoria en Sudamérica y más o menos un balance de lo que ha dejado esta etapa de partidos, el posible pleito, conflicto entre la FIFA y la UEFA, y según la UEFA, en el que podría estar uniéndose también la CONMEBOL. Vamos a la pausa y seguimos platicando por acá en Palabra al Deporte. 15:43, pausa, continuamos. HVD79 para que sigan a Hugo en Twitter, JC Veraza para que sigan a un servidor, y seguimos, 15:43. Continuamos, amigas, amigos de Palabra al Deporte. Cerrar el tema de la selección. Estoy de acuerdo contigo, Hugo, y lo he dicho. Sé que preocupa a veces la falta de gol del equipo mexicano, pero ahí es en donde más talento tiene el tricolor, sin decir que tenemos cracks mundiales. Ahí tenemos futbolistas que están en Europa, que lo hacen bien en el balompié del más alto nivel. Entonces me preocupa un poco menos. Sé que se necesita que el medio campo genere más fútbol, encontrar el mejor medio campo posible, pero atrás me preocupa la lentitud de los centrales, aun cuando no los he visto tan mal, parece que se han entendido, pero no son rápidos. Los laterales suben mucho, y entonces es pedirle a Romo que esté siempre atento, o al medio más retrasado, en este caso a Edson, que es el que jugaría regularmente, que no falle en el momento de cubrir la espalda de alguno de esos laterales. Y sobre todo los laterales, pues no los veo bien. Lo describiste perfecto. Demasiadas ventajas, tanto de Gallardo como de Jorge Sánchez. Ya no solo se trata de que al ataque han aportado poco, se trata de que en su tarea más importante, la de un lateral derecho, un lateral izquierdo, sobre todo porque en este caso no son carrileros, no es línea de 5, de 3, como ustedes la quieran ver, son laterales. Lo primero que tienen que hacer bien, fundamentalmente, es tapar al que juegue por la banda del equipo rival, ser un jugador que no permita, como bien decías, los centros. Ya después, claro, aportar al ataque en el fútbol de la actualidad, eso es importante, pero no los veo ni aportando mucho al ataque, sobre todo a Gallardo. Creo que Sánchez ha aportado un poco más al ataque en estos partidos, pero defendiendo dejan dudas, y creo que ahí atrás es donde tengo más dudas con el equipo mexicano, precisamente con la zona defensiva. ¿Algún último comentario, mi querido Hugo, de la selección para poner sobre la mesa este posible lío que podría enfrentar a la UEFA y a la FIFA, y en donde, según el señor Seferín de la UEFA, también podría estar involucrada la CONMEBOL? Nada más, también aprovechando que me diste pie, bueno, alcanzé a escuchar lo que mencionas de Rogelio Funes Mori, y yo comparto, cuando se daba el tema de su naturalización y su posible convocatoria, tú y yo, o bueno, también mencionábamos que un jugador de sus características y que se asemejara mucho a lo que hace Raúl Jiménez, pues en el mercado mexicano, en jugadores nacionales, no existe un jugador con esas características. Sí, de acuerdo. La gente se le va a la yugular ahorita a Rogelio Funes Mori, cuando seamos honestos y sinceros.
cuántos balones o cuántas jugadas lo ponen en posición de gol. Yo sé que ha tenido errores y no ha estado muy claro a la hora de definir, pero el partido de ayer concretamente peleó, trató de retener el balón, abrir hacia las bandas para que lo nutrieran, pero en la última jugada, a la hora de mandar el servicio, pues se quedaban cortos o largos o cortos. Entonces, yo no me iría a matar ahorita a Funes Mori, y mucho menos en el tema de la portería también con Guillermo Ochoa. Yo sé que muchos ya piden la salida. Ayer, la jugada, Juan Carlos, tuviste la oportunidad de escuchar los comentarios de un portero, bueno, ¿de qué portero? De Jorge Campos, y eso es para conocedores. Él menciona que él se la hubiera jugado a dejarla pasar porque él tiene como referencia al centro delantero que lo ve de frente y sabe que ya no llega nadie atrás. Entonces dice, yo me la hubiera jugado a dejarla pasar. Creo que está bravísimo el tomar esa decisión, pero sepultar a Ochoa también me parece, y mira que yo ahorita yo era de la idea de que le dieran ya oportunidad a alguien más, pero Ochoa me parece que, independientemente del error, le ha dado tranquilidad, sobre todo a la saga central, que bien mencionas, que ha estado bien ubicada, y esa principalmente es la labor de un portero, tratar de ordenar a tus defensas, decirles por dónde pararse más o menos, porque ellos tienen la perspectiva completa del terreno de juego. Entonces, para cerrar ya únicamente el tema de selección nacional, positivo, no tan positivo ayer el triunfo de Estados Unidos, que yo esperaba que cayera con Honduras, y de forma sorpresiva remontan ya al final y le clavan 4 pepinos a la selección hondureña. Entonces, mis perspectivas se mantienen. Juan Carlos, yo creo que los 3 calificados para la siguiente edición, sé que es muy pronto, pero los que veo con más arrestos y más equipo va a ser Canadá, México y Estados Unidos, y me atrevería a decir que en ese orden. Pues, y ahorita están así, gracias a la goleada de Canadá de ayer sobre El Salvador, que empezó gracias a un gol tempranero y de ahí no vieron hacia atrás. Y el partido de Estados Unidos, loco partido, porque hasta el minuto casi 80, 70 y tantos minutos iban 1-1, iba ganando Honduras, empata 1 Estados Unidos y cae el 2-1 de Pepi, y a partir de ahí llegaron 2 más de los Estados Unidos. Ahorita México 7, Canadá 5, Estados Unidos 5, Panamá 5, Costa Rica, Honduras y El Salvador tienen 2 puntos. Así está este tema. Jamaica, que le empató a Costa Rica. Ya decíamos que Costa Rica no pasa su mejor momento, le está costando trabajo a Costa Rica desde el 2014 encontrar una nueva generación de futbolistas talentosos. Bueno, pues ayer Jamaica les alcanzó a arrancar ese punto. Y qué lío este, mi querido Hugo. Arsène Wenger, quien es una especie de director de desarrollo de la FIFA, ha declarado desde hace tiempo y obviamente avalado por el señor Gianni Infantino que el Mundial debe ser cada 2 años, que hay que dejar atrás sistemas anticuados, que buscar casi en un mes armar la eliminatoria y tener ese Mundial cada 2 años. Así lo ve él, así lo ve la gente de la FIFA. La FIFA obviamente lo que ve son millones y millones de dólares y no se preocupa mucho, creo yo, del espectáculo, de los propios futbolistas. Pero hoy el señor Alexander Seferin, el presidente de la UEFA, dice que ese plan no es viable para los europeos y que ellos no le van a entrar, y que de buena fuente sabe que en la CONMEBOL no ven con buenos ojos tampoco ese plan. Entonces, que qué clase de mundial sería ese sin la UEFA, sin la CONMEBOL, que se están rompiendo, están atacando los principios básicos del fútbol. Entonces parece que va a ser guerra abierta, porque la FIFA, mi querido Hugo, está necia con este tema del mundial cada 2 años, que creo yo le quitaría mucho valor a ser campeón del mundo. Así lo veo yo. Habrá quien diga, oye, qué padre tener un mundial cada 2 años. Hay deportes en donde se corona un campeón cada 2 años. Hay copas del mundo cada año. Otros, generalmente los de conjunto, los campeonatos mundiales tardan un poquito tiempo más para coronar, por lo menos un par de años. A mí me gustaría un mundial que sea cada 4 años. No afectar a la Copa América, no afectar a la Eurocopa. ¿Qué piensas tú de este lío en el que, insisto, el señor Seferin, sin decir quién de la CONMEBOL piensa así, pero él dice, la CONMEBOL estaría pensando más o menos igual que nosotros en que no es viable, no es bueno para el fútbol mundial tener una Copa del Mundo cada 2 años? Es un capítulo más de la ambición desmedida. Mira, yo de Arsène Wenger me queda claro el talento y capacidad que tiene para ordenar un calendario, y sé que sus intenciones son buenas. Pero a fin de cuentas la petición viene por parte de FIFA. Y si nos remontamos, en la sección curiosa esa de siempre hay un tuit, Juan Carlos, sí. Blatter en el 99 señalaba precisamente esto, que era indispensable plantear y reformar el calendario mundial para organizar un mundial cada 2 años, porque el peso de los partidos de clubes
se estaba llevando el protagonismo. Y es evidente que UEFA, con su recalendarización y con su pelea que tiene con Superliga para tratar de generar más ingresos, ya vimos que inventaron ahora la Conference League para que equipos que no tienen participación en competencias europeas tengan participación y tengan más ingresos, pues está claro que es un enfrentamiento directo entre quién se lleva la mayor rebanada de pastel. A la UEFA no le conviene, evidentemente, que se acabe la actividad de clubes porque es lo que les deja más dinero. A la FIFA no le conviene, ¿por qué? Porque se empieza a perder protagonismo y las ventanas FIFA, lejos de llamar la atención a los equipos y a la afición, pues lo vemos como una carga, Juan Carlos. La verdad, cuando viene una fecha FIFA, te quita toda la emoción del calendario, tanto de ligas locales como ligas de Champions, como de liga de torneos internacionales, de ligas españolas, de Premier, y lejos de ser algo importante, pues lo vemos como una carga. Y eso es lo que está viendo FIFA, que puede llegar a pasar, que la gente pierda interés en el fútbol de selecciones nacionales y creen que saturándonos de su producto, pues le vamos a encontrar más sabor. Yo coincido contigo, un mundial cada 4 años es lo ideal, lo idóneo para generar esa expectativa, pero la saturación de calendarios ahorita no es viable para hacerlo 2 años, ¿no? Por más que Wenger señala que con esto se suprimirían ciertos torneos, ciertas ventanas de fecha FIFA, pero yo veo un suicidio, no lo veo viable, de verdad, por más que hayan hecho un despliegue ya de futbolistas embajadores de la FIFA, pagados por FIFA para tratar de ir a censar con las distintas confederaciones de fútbol y distintas federaciones, yo no lo veo viable, Juan Carlos, sería sepultar el espectáculo. Lo que hay que pensar es cómo ordenar y dejar de lado torneos tan absurdos como la Nations League, como un Mundial de Clubes, que por cierto Japón ya declinó organizar el siguiente año. Entonces, mejor hay que pensar en eso, lejos de buscar más fechas y más partidos. Yo estoy de acuerdo. Justo estaba pensando en la Nations League, que me parece no le encuentro sentido a la Nations League, aunque ahora pronto tendremos las semifinales en Europa, gracias a que Europa tiene otro nivel y normalmente los equipos que llegarán son buenos equipos, pues nos puede parecer interesante ver una semifinal entre Italia y España, pero creo que es un torneo del que se puede prescindir perfectamente, no cargarle a los jugadores tantos partidos porque llegan a los torneos de verano a veces muy cansados y la FIFA se queja de que no tiene suficiente reflector el fútbol de selecciones. Entonces, como dices tú, lo que pretende es saturarnos de partidos intrascendentes que no ayudan en nada. Y pues yo sinceramente soy de la idea de que mejor quitar ese tipo de torneos. El Mundial de Clubes es otra idea que no me agrada y sobre todo porque la quieren hacer cada vez más grande y con más equipos. No le encuentro mucho sentido. Creo yo que hay que buscar que el espectáculo sea el mejor. Sé que es un negocio. Sé que están buscando generar más recursos, más dinero, pero Mundial cada 4 años, el señor Hugo Villagómez, HVD79, su servidor Juan Carlos Veraza, JC Veraza, no lo vemos bien. No te vayas, mi querido Hugo, ahorita tenemos entrevista, pero quédate, por favor, para platicar más adelante de fútbol americano. Empieza la temporada regular esta noche allá en Tampa Bay. 15:57, pausa, continuamos. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Gracias por los mensajes, gracias a Jorge Luis Canales, que siempre nos manda mensajes, lista las semifinales del US Open, ya platicaremos del tema del US Open. José nos dice, arranca la NFL, Dallas, Tampa Bay, pronóstico, el resultado, veo favorito a Tampa Bay. La ausencia de Zach Martin creo que le va a pesar a los vaqueros, pero aún con él, me tengo que ir con el campeón. Los vaqueros tienen muchas dudas que responder, especialmente a la defensiva. La defensiva del año pasado fue históricamente mala, la peor de los vaqueros en casi todas las estadísticas. Y con novatos y un nuevo coordinador defensivo, nada más porque han llegado, no compro que ya los vaqueros han mejorado tanto. Hoy puede ser que demuestren que van por buen camino, si pueden ir a Tampa Bay. Y no digo ganar, porque puede que no ganen el partido, pero que veamos una defensiva de NFL, en una defensiva que parecía que estaba a otro nivel la temporada anterior y que a la que le anotaban y le anotaban puntos. Guillermo Pérez, el buen Memo Collins, dice, Funes Mori no ha engañado a nadie, solo basta con ver sus videos en Argentina, Portugal y ahora en Rayados para saber que falla mucho, pero también mete mucho. Acá en Rayados estamos muy conscientes de eso. Pues sí, yo por eso nunca lo vi como el salvador. Yo aún en discusiones en esta mesa yo decía que veía con buenos ojos su llegada porque no abunda el talento en esa posición, pero no lo veía como el salvador, como el mesías del fútbol mexicano, para nada. Lo vería, no, insisto, ni al Chucky Lozano, ni a Raúl Jiménez, ni a Tecatito Corona, con todo y su muy buen nivel, los vería como jugadores de ese nivel para cambiarle la cara por completo a un equipo.
Seguimos hablando del tema en unos instantes. Tengo más mensajes de ustedes y seguiremos platicando con el buen Hugo. Pero ahora saludo con gusto al señor Carlos Orozco, quien es director general de MKB Real Estate, o MKB, o en pocas palabras, Mayacobá. Director general, Carlos, un placer poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, con el gusto de poder platicar contigo de este tema que ya en este programa hemos tocado en varias ocasiones, pero que me parece muy interesante volver a hacerlo. Ya hay una relación de años, por supuesto, entre Grupo Imagen, este programa en particular y Mayacobá, y nos gustaría que nos platiques, que le cuentes a quien no ha escuchado qué es Mayacobá. Cuéntanos un poco qué es Ciudad Mayacobá. Bueno, pues empezamos. Para entender Ciudad Mayacobá, hay que entender dónde nace, ¿no? Y todo tiene origen en el Mayacobá Resort, considerado uno de los principales puntos turísticos de lujo a nivel mundial, con 4 hoteles como Fairmont, Rosewood, Banyan Tree and Das, y como saben, pues orgulloso organizador y casa del PGA Tour aquí en Mayacobá, el Mayacobá Golf Classic. Este año tendremos del 1 al 7 de noviembre. Y pues dada esa buena relación con nuestros clientes, ese respeto al medio ambiente, todo el tema de la sostenibilidad, nace dentro de la Riviera Maya la oportunidad y la necesidad de desarrollar una ciudad integral, planeada de manera total y sostenible. Integral, pues hablamos de una ciudad que tenga servicios, que tenga temas de zonas comerciales, de educación, recreación, cultura, y que además haya diferentes tipos de producto para los diferentes estratos y estilos de vida que se originan aquí en uno de los puntos de principal crecimiento de México y Latinoamérica, como es Playa del Carmen. Y es donde nace Ciudad Mayacobá, que son 410 hectáreas con casi el 60% de áreas de conservación, todo muy pegado a ese ADN medioambiental que puso en el mapa a Mayacobá, y con diferentes tipos de productos, desde productos de lotes, departamentos, casas, y repito, todo pues bordeando un campo de golf, zonas comerciales, escuelas, universidades que están planeadas en un mediano plazo, y a tan solo 25 minutos al sur del aeropuerto de Cancún y 5 minutos al norte de Playa del Carmen, representando hoy por hoy cerca del 35 o 36% de la mancha urbana existente, y pues todo un icono a nivel urbanístico y a nivel conceptual, como una ciudad planeada de cabo a rabo, ¿no? Por decirlo de alguna forma resumida. Sí. Oye, Carlos, y cuéntanos los proyectos en donde se puede invertir. Ya hablabas de distintos modelos que se tienen, los lotes, todo lo que implica Ciudad Mayacobá. Platícale a la gente cómo se puede llegar a invertir en este proyecto fantástico. Con todo gusto. Miren, tenemos proyectos de lotes que son el Mayacobá Country Club, donde nuestros lotes son más o menos de 300 a 500 metros. Tenemos precios que van de los 2 millones pasaditos a 4 millones y medio. Tendemos Senderos Poniente, que Senderos es la marca con la que abre Ciudad Mayacobá. Ya estamos en la última etapa. Hemos vendido exitosamente más de 900 lotes. Hay familias viviendo ahí. Y hoy tenemos en el mercado lotes que van de los 163 metros a los 400 metros en precios de 950 mil pesos hasta 2 millones y medio. En la parte de los apartamentos tenemos a La Ceiba, que es un producto hermoso. Realmente el planteamiento es ir en altura para dejar la mayor área de conservación. Que se den una idea, de 12 hectáreas solamente desplantaremos 5 y el resto son amenidades y área de conservación. Ahí tenemos departamentos que van de 2 a 4 recámaras, de 90 metros a 140 metros, y en un rango de precio súper atractivo que empieza en los 4.200.000. Adicionalmente, también como un usos mixto, como se dice en la terminología de desarrollo, pero realmente son departamentos, lots y una zona comercial abajo, tenemos a Downtown con producto de 2 y 3 recámaras, donde vamos de 4.100.000 a 9.900.000. Entonces, como se pueden dar cuenta, Juan Carlos, tenemos producto de todo tipo para todas las necesidades y gustos de la familia. La idea es que la gente encuentre una manera de crecer su patrimonio y disfrutar de la belleza natural que tiene la Riviera Maya, y lo hagan de la mejor manera. Nuestras condiciones ahora son muy agresivas, estamos con enganches diferidos, algunos productos tienen planes de pago sin intereses. Y pues me encantaría invitarlos a visitar nuestra página web, que es www.ciudadmayacobá.com, y con muchísimo gusto atenderemos sus dudas y el equipo está listo para
ayudarlos a que Ciudad Mayacobá y la Riviera Maya pueda ser parte del patrimonio y hogar de su familia. Oye, Carlos, pues sin duda muy interesante. Cuando terminemos o estemos por terminar la entrevista, me gustaría que le pasaras una vez más cómo los pueden contactar. Pero hablando de esto, pues los beneficios son muy grandes para quien invierte ahí, sobre todo tomando en cuenta pues el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años la Riviera Maya. Así es. De hecho, en algunos años, previos a la pandemia, porque ahorita, como saben, todo está un poco desacomodado, no solo para nosotros, sino para el mundo, pero la Riviera Maya fue el principal foco de crecimiento urbano. La mancha urbana era la que más rápido crecía a nivel global. El mundo de turistas, porque es realmente un mundo que nos visitan año a año, hacen de esto un punto pues bastante sólido en cuanto a el tema económico. Estamos relativamente blindados de lo que pueda pasar en la economía nacional, vaya bien o mal. Riviera Maya tiene su propia microeconomía. El aeropuerto de Cancún, que está a minutos, como ya lo expliqué, es el principal destino de los americanos cuando vuelan fuera de su país a visitar otro lugar. Y pues se pueden imaginar la cantidad de gente que nos está visitando después de un año encerrados. Es realmente un momento de efervescencia para el mercado turístico y que nos hace un punto súper sano y de un crecimiento inmobiliario acelerado. Esto brinda grandes plusvalías y grandes oportunidades y rendimientos para las personas que deciden comprar aquí. No te cuento si compran en una preventa, ¿no? Donde lo normal en cualquier lugar es que en el primer año ganes un 20% del valor de la propiedad. Entonces, ahorita realmente es un buyer's market, como dicen los americanos. Es el momento ideal en este punto geográfico para buscar crecer tu patrimonio y nuevamente traer a tu familia a convivir con uno de los mejores lugares a nivel medioambiental de México y del mundo probablemente. Muy bien, Carlos, pues antes de que te despidamos, por favor, una vez más, ¿cómo los puede contactar la gente que nos está escuchando? En nuestra página www.ciudadmayacobá.com o en nuestras redes sociales encontrarán los distintos productos. Y resumo nuevamente, tenemos lotes en nuestro proyecto de Mayacobá Country Club con un campo de golf en medio, un campo de golf que estamos desarrollando pensando en que pueda ser no solo el campo de golf, sino el club deportivo y social de la Riviera Maya. Tenemos Senderos, que Senderos Poniente ya es la última fase del proyecto que exitosamente lanzó Ciudad Mayacobá al mercado. Ahí tenemos lotes de 163 a 400 metros. Y tenemos nuestros productos verticales o departamentos, que son La Ceiba Downtown, y que tenemos también algunas unidades de lagunas contadas. Esas no se las prometo mucho, porque realmente nos las arrebatan, quedan menos de 5 unidades disponibles de un proyecto ya totalmente operativo, y pues los invito a visitar el sitio y nos ponemos, mi equipo y yo, a sus órdenes para resolver cualquier duda. Carlos Orozco, director general de MKB Real Estate, te agradecemos muchísimo, como siempre, poder platicar contigo, te enviamos un fuerte abrazo y estaremos más adelante en contacto. Un abrazo y saludos a todos. Gracias, Carlos. Ahí está la información. Muchos mensajes que llegan. También nos dice Joelson de la jugada de Gallardo que cometió penal. En esa me quedó la duda. Sigue Hugo por ahí, ¿verdad? En esa jugada ya había pitado algo el árbitro, ¿no, Hugo? En la jugada en la que Gallardo efectivamente, pues yo no alcancé a ver una toma clara en la que se viera si le pega en el hombro o le pega en el brazo. Los panameños pedían penal, pero me quedó la duda si ya se había invalidado la jugada. Según yo ya se ha pitado fuera, sí, de lugar, ¿verdad? Pero lo que es increíble es que Gallardo, con la experiencia que tiene ya jugando el Mundial, ataque el balón de esta forma, o sea, trate de ocupar un espacio con los dos brazos abiertos de forma deliberada, me parece un acto totalmente irresponsable, aunque no hubiera ido fuera de lugar, por suerte el árbitro no lo vio, y afortunadamente no hay VAR, Juan Carlos, porque si no ahí nos comíamos la derrota. Y en el primer tiempo, también hay que señalarlo, hay un doble pisotón sobre Tecatito Corona, sí, que tampoco el árbitro vio. No lo vio, efectivamente. Que si deberían llamar al Chicharo. ¿Tú llamarías al Chicharo, Hugo? Quitando el tema de si hay una indisciplina y que por temas disciplinarios no está en la selección. Hablando del Chicharo actual, que ya ha bajado su cantidad de goles, empezó impresionante la temporada. ¿Lo convocarías si fueras tú, Gerardo Martino? Te soy honesto, yo tengo un tema, siempre he tenido un tema con Javier Hernández. No se me hace mal futbolista, es un tipo muy afortunado, pero ahorita con el momento actual que vive y ya con el recambio que se busca por temas de disciplina, por lo que sea, pero a nivel futbolístico, a pesar del gran inicio que tuvo en MLS, que se vio frenado por esta lesión, yo ya no lo convocaría, ya es parte de otro ciclo, y creo que Gerardo Martino lo tiene claro. Sí, sin duda. Yo lo que diría es que me llama mucho la atención que hay personas que
Antes de que el Chicharo empezara a meter tantos goles, decían que la MLS es una liga de segunda, y hoy que el Chicharo mete muchos goles, es lo que necesita la selección mexicana de fútbol. Ya no entiendo cuándo sí es buena la MLS, cuándo es mala la MLS. Nos vamos a ir a la pausa, 16:12, y regresando, quédate mi querido Hugo, para comentar algo del partido de hoy en la noche. Quiero escuchar tu opinión, yo dar alguna opinión más al respecto, y también nos vamos a enlazar con el señor Campa para que nos platique desde Mérida lo que puede ocurrir en el tercer partido de la Serie del Rey entre el equipo de Tijuana y el equipo de Yucatán. Pausa, y de regreso más mensajes de ustedes, cosa que agradezco mucho. HVD79, arroba JC Veraza, el Campa 21, también para que estén pendientes ahí con el Campa. 16:12, pausa, continuamos en Palabra al Deporte. Continuamos, amigas, amigos de Palabra al Deporte. Gracias al buen Rosendo Paulín, dice saludos, por fin ha llegado el ansiado inicio de la NFL. Y qué mejor que con mis vaqueros enfrentando a los campeones. Tengo buenas expectativas de que será una buena temporada, incluso para Dallas. Gómez Jaimes dice, la Copa de Oro es cada dos años y no garantiza para nada algún tipo de emoción, de acuerdo. Gustavo Moreno, un mundial cada dos años sería como celebrar la Navidad cada tres meses, quitas el sabor, la espera, los cambios de generación. Abel Rodríguez, prefiero un mundial cada cuatro años. Ahora desayunamos, comemos y cenamos fútbol. Armando Guzmán, concuerdo totalmente que sea cada cuatro años, le da emoción, expectativa. Gerardo dice, Juan Carlos, buenas tardes, los futbolistas son unos holgazanes, entrenan dos horas al día y el resto están jugando Xbox en casa, te lo digo con conocimiento de causa, lo vivo en carne propia, así que un mundial cada dos años. No estoy de acuerdo, mi estimado Gerardo, porque puede ser que aquí en México se maneje así y no entrenen tanto tiempo, pero en Europa el tema es mucho más profesional, el tiempo que le dedican los futbolistas europeos a su oficio es mucho mayor del que le dedican los futbolistas por acá. Entonces, pues no, y además no es tanto porque no se pueda, yo creo que le quita sabor, no solo es por si se puede o no se puede, las fechas creo que no serían fáciles, pero no le veo sentido hacer un mundial cada cuatro años, creo que cada dos años, cada cuatro años le da un sabor especial, la expectativa de tener el mundial cada cuatro años es especial. René Suárez, gracias por las porras a mis vaqueros, hoy empieza a tener sentido la vida. Nos dice Gelo, y lo más grave es que este mismo plantel es el que iría al mundial. Nos dice Luque Alope, ¿por qué no meten a Santi Jiménez? Bueno, pues ya tendrá su oportunidad Santi Jiménez. Hay que tener paciencia, es un jugador joven, no tiene tantos partidos en primera división. Antes de saludar al señor Campa, mi querido Hugo, ya arranca la temporada de la NFL. También le preguntaré al Campa cómo ve el partido. Claves, la línea ofensiva de los vaqueros, que tan lastimada estuvo la temporada anterior, que no tuvo a Lael Collins ningún partido, que tuvo a Tyron Smith fuera casi todo el año, a Zach Martin, que no va a estar hoy, fuera parte de la temporada. Necesita estar a punto esa línea ofensiva para permitir que los vaqueros corran la pelota, no ser un equipo que tenga que pasar 400 yardas su mariscal de campo para ganar partidos. Y hoy van a enfrentar a una frontal sensacional que te llega por afuera, te llega por adentro, con Barrett, con Pierre Paul, con Sue y compañía, que tiene unos linebackers sensacionales. Increíble lo que tiene ahí en cuanto a talento ese equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. Una gran defensiva, de hecho. Para mí la clave de que los Bucaneros fueran campeones no es Tom Brady, no son sus receptores, no fue su línea ofensiva, fue la defensiva dominante en la postemporada y especialmente en el Supertazón, en el que no dejaron hacer nada a el señor Pat Mahomes y compañía. Entonces, Devin White, Lavonte David y compañía son sensacionales, y los vaqueros pues necesitarán que su defensiva mejore si quieren darle pelea a un equipo del talento de los Bucaneros. Por eso, entre que tengo mis dudas de que Dallas pueda correr eficientemente la pelota y sobre todo de que la defensiva pueda parar a una ofensiva que ya tiene más tiempo trabajada con Tom Brady ahí, pongo favorito a los Bucaneros para empezar con el pie derecho. Con esto no estoy diciendo que descarto a Dallas, creo que Dallas tiene talento suficiente si la defensiva juega medianamente bien para ganar su división y meterse a playoffs. Simplemente creo que hoy pienso en Tampa y por algo es el campeón. Lo veo más fuerte que la temporada pasada y a los vaqueros los veo como un equipo que tiene que demostrar que puede pelear con los grandes. No sé cómo lo veas, Hugo. Y sido Juan Carlos, y muchos ya están con la ilusión. Yo entiendo que esta baja sensible de Dak Prescott, pero la temporada pasada y en pretemporada por esta distensión que tuvo en el hombro, ilusiona a muchos. Incluso lo etiquetan ya como el Comeback Player of the Year. Me parece prematuro. Yo sé que hay muchas esperanzas cifradas con él, pero creo que la clave está en lo que mencionas. La llegada de Dan Quinn le va a tomar tiempo a esta caótica defensiva de Dallas poner orden.
a pesar de que pues vimos que las que fueron 5 o 6 selecciones fueron enfocadas a reforzar esta línea defensiva que había sufrido tanto la temporada pasada, Juan Carlos. Yo veo complicado que en las primeras semanas podamos ver resultados. Sé que se está trabajando, pero bien mencionas, la clave y lo fundamental para el duelo de esta noche es apoyarte en tu arsenal ofensivo, que están recuperados y que tiene de dónde echar mano, y creo que esa será la clave. Pero me parece, desde mi particular punto de vista, que el ataque aéreo va a destrozar esta noche a los Vaqueros de Dallas. Ojalá y me equivoque por toda la afición de los Cowboys, pero creo que todavía es muy prematuro que se vean ya resultados de Dan Quinn en esta línea defensiva. Ojalá y rápidamente puedan ser sólidos, porque de verdad que yo veo y veo los nombres, Juan Carlos, y me parece que a la ofensiva es un potencial bárbaro, brutal, pues tiene, con Elliot, con Pollard, es decir, tienes de dónde echar mano, y la afición creo que nuevamente se ilusiona, está con ganas de ver ya éxito en estos Vaqueros, pero yo creo que hay que llevarlo contento, y siento que esta noche va a ser muy complicado que ante el actual campeón puedan oponer tanta resistencia. Sí, los campeones ganan los partidos inaugurales, así ha ocurrido. Mi querido Manuel Campa, partido 3 de la Serie del Rey en Mérida. Los Leones van por un golpe que sería prácticamente mortal para Tijuana. ¿Cómo estás, mi querido Campa? Juan Carlos, ¿qué tal? El gran saludo para ti, para Hugo. Pues sí, vamos a ver a qué hora se lleva a cabo. Llovió fuerte acá en Mérida. Ya paró la lluvia. Ojalá, no hay ningún anuncio oficial de que se vaya a retrasar el inicio del juego programado originalmente a las 6 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Bueno, ya lo habíamos hablado. Hay una ley que prohíbe la movilidad aquí en Yucatán a partir de las 11:30. Entonces, buscando que el aficionado no tenga que correr del parque en caso de que se alargue, se vaya extra innings. Pues previendo eso, es que la gente de los Leones de Yucatán, programa de juego hoy a las 6, va a estar en el estadio, no lleno, obviamente, porque no se puede, pero sí con el boletaje ya agotado desde que salieron a la venta de los boletos el pasado fin de semana. Adelante, Hugo. Campa, y como lo hemos mencionado, sé que no te gusta el tema de pronósticos, pero vemos ya, si no más que encaminado, prácticamente vemos ya la tendencia hacia dónde va, y creo que esta noche puede ya marcarse aún más esa tendencia. No sé qué piensas, ¿crees que hay posibilidad para Tijuana o lo ves ya totalmente sentenciado? Oye, Juan Carlos, no alcanzo a ir a Hugo, ¿me podrías repetir un poquito? ¿Cómo ves el partido para hoy? Dice Hugo que no te gusta tanto entrar en pronósticos, pero que si hoy será el partido con el duelo de picheo entre Tijuana y Yucatán, que podría ya encaminar la serie, por lo que nos has platicado, un 3-0 que la historia dice es prácticamente final para el equipo que se va abajo en la serie. Hablábamos ayer de que el partido que me gustaba para que ganara a Tijuana es el 4, porque Joshua Miller estaba programado para ese cuarto juego, Teddy Stankiewicz está programado para el día de hoy, pero hace cuestión de 40 minutos acaba de anunciar la directiva, la gente del norte de Tijuana, que va Joshua Miller, que me parece el hombre que más tiene posibilidades de ganar, y obviamente, probablemente ellos también lo están pensando, ¿no? En asegurar, ganar el juego de hoy. Al final y al cabo, ya tiene Van Miller los días de descanso desde el sexto juego de la serie de campeonato allá en Guadalajara, viene con un descanso normal, y bueno, ya dejarle menos presión a Teddy Stankiewicz en caso de ganar hoy, con la posibilidad de mañana mismo poder empatar la serie y asegurar el regreso a Tijuana en caso de que se les pudiera dar los goles, de que la serie se volviera de visitantes, se pudiera dar este escenario, ¿no? Obviamente, pero bueno, también no podemos descartar lo que te haga el día de hoy Jake Thompson, que me parece también un gran lanzador por el equipo de Yucatán. Pues podríamos decir, mi querido Campa, que en cierta manera ya no quiero utilizar la desesperación le está ganando a Tijuana, pero al hacer este movimiento con el pitcher que tú veías con buenas probabilidades de ganar el partido 4, es para tratar de sobrevivir, porque perder el partido de hoy ya lo traes para el juego 4 y ya podría ser demasiado tarde, y en cambio, ganando el partido de hoy, le das confianza al pitcher que lanza en el partido 4, al equipo le das confianza, entonces, pues es jugártela a sobrevivir en la serie, mi querido Campa. Sí, así
pie, realmente no creo que sea un movimiento desesperado, me parece un movimiento bien razonado. Además, hay que recordar que en caso de que la serie se llegara a ir a 7 juegos, los abridores con el descanso normal serían los que tengan los que abran el día de hoy. Entonces, este mismo duelo que vamos a tener el día de hoy, el de Thompson contra Van Meter, pues podría ser el que tengamos en un posible juego 7, que sería el martes 14 de septiembre. Mi querido Campa, fuerte abrazo. Disfruta el béisbol. Ojalá pueda llevarse a cabo el partido sin ningún problema. Y mañana platicamos un poco al respecto de cómo está la serie, si todavía hay serie o si ya prácticamente cantamos el título para los Leones de Yucatán. Fuerte abrazo, mi querido Campa. El abrazo para ti, Juan Carlos, para Hugo, que estés muy bien. El señor Campa. Mi querido Hugo, ¿algo más antes de despedirnos? Hay dos versiones respecto a una posible contratación del jugador Darwin Machís del Granada. Unos señalan que es prácticamente imposible y otros señalan que ya se habría aceptado la oferta. Juan Carlos, este delantero que podría incorporarse a las Águilas del América proveniente del Granada. Yo soy más de los que creen que por 10 millones de euros un futbolista de 28, 29 años, yo lo veo complicado, y sobre todo por las finanzas que atraviesa el Club América. Yo veo prácticamente muy difícil que puedan incorporar algo en este mercado. Y se quedará Benedetti, y recordar que Renato Ibarra ya fue intervenido quirúrgicamente. Sí, yo también creo que, como bien lo mencionas, ese tema de las finanzas en América, tienen tiempo que no quieren gastar mucho. Si van a traer un extranjero, normalmente ahora lo que quieren es un delantero joven que les produzca y que después, ¿por qué no pensar en venderlo, en sacar un provecho de lo que haga en el fútbol mexicano? Mi querido Hugo, siempre un gusto poder platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y a disfrutar el arranque de la temporada de la NFL y a disfrutar, por supuesto, de las semifinales del tenis femenil esta noche en el US Open. Ánimo, que ya hay más oferta de deportes, Juan Carlos. Vamos a disfrutar mucho el arranque esta noche. Sin duda, fuerte abrazo a Hugo Villagómez, y hoy esperar el tenis. Ya mañana platicaremos. Las jovencitas Fernández, Raducanu. Sería una final de una chica de 19 años contra una de 18. Fernández no es favorita contra Sabalenka. Raducanu no es favorita contra Zacarí. Pero ya han demostrado que pueden hoy a las 18 horas el Fernández-Sabalenka, terminando ese Raducanu con Zacarí. Gracias, mi querido Ulrich. Gracias, mi querido Dave. Gracias a Otto. Gracias a Ale García, allá en televisión. No sé quién más esté por allá. A mi querido Charlie también. Se quedan con Cristian Moreno, con todo su equipo, Autos en Imagen. Y nosotros todavía tenemos una cita más esta semana en Palabra al Deporte. Mañana los esperamos con el señor Rubén García Noboa, con el señor Campa, para platicar de autos, de béisbol, aquí en Palabra al Deporte. Por favor, cuídense mucho. Buena tarde a todos.